Las sillas gamers, el periférico más caro de todo el setup, el que todo el mundo deja para lo último y no le prestamos tanta importancia como se debe o se debería. Hoy les voy a contar mi experiencia, cómo fue, qué onda, si tiene sonidos raros, puntos en contra, etc. Yo soy el Noob y hoy mi experiencia con mi primera silla gamer. Comenzamos. La silla gamer es uno de los periféricos más caros que hay en el PC gaming, saliendo desde la más barata, unos $100, hasta la más cara, unos $1000 y pico o más, habiendo sillas grandes, sillas chicas, de diferentes tamaños, diferentes talles, diferentes soportes de peso y diferentes materiales. Esta silla me la compré hace como 3 meses, y esto lo hice para no hablar desde cero, desde simplemente estar una semana o dos. Para comenzar, a la hora de montar no había ningún manual ni absolutamente nada, tan solo venía la silla y armala como puedas. Pero el mecanismo de esta es simple: te viene por una parte el respaldo, por otra parte el asiento, el pistón, la estrella con las ruedas y listo. Literalmente ni siquiera necesité un manual. Pero bueno, hablemos de la comodidad. En el caso de esta silla trae los dos típicos almohadones. Los dos almohadones vienen con un cierre por si querés cambiar el relleno o algo así. El de la cabeza viene con una especie como de lana marrón, y el lumbar viene algo así como polifón o esponja, no sé bien cómo definir el material. Pero bueno, también hay dos tipos de sillas: la silla de tela y las sillas de polipiel. En este caso es de polipiel, sé que voy a sufrir en el verano, pero las sillas de tela estaban muchísimo más caras. Pero bueno, para decir que la silla tiene 3 meses y mi peso y todo, la silla no hace chillidos ni absolutamente nada. Lo que sí, me rayó el piso y parece que estuviera súper sucio, pero eso es porque mi piso es como súper delicado. Entonces, ¿vale la pena o no? Sí, vale la pena 100%. Piensen que es una inversión a futuro para su putísima espalda y su propia salud. Van a pasar demasiadas horas en la PC, así que una silla de estas tarde o temprano va a ser necesario. También hay otra gente que va a decir que para eso están las sillas de oficina, que también son de respaldo alto y muchas también traen los mismos almohadones. Sí, el tema es que las sillas de oficina están igual o más caras que estas. Mi silla es una de las más baratas y aún así tiene muy buena calidad. En la caja no se especifica ninguna marca, tan solo dice eSport Chair, silla para deportes electrónicos, y un dibujito de la silla. No sé si esa es la marca o qué pedo. Ahora te voy a hacer una mini demostración de cómo se ponen los almohadones. Y sí, así de fácil es poner los almohadones de esta silla. Y así como es fácil en esta silla, es fácil en todas, porque en casi todas se pone igual. Y bueno, esperé a estar unos cuantos meses para poder dar una opinión fija y no decir más adelante y que me desilusionó o algo así. Por ahora todo good, todo nice, así que bueno. Como decía, hasta ahora no tiene crujidos. Entren a mi server de Discord, así somos más. Síganme en Instagram, que está apareciendo acá en pantalla. Suscríbanse y dejen un riquísimo like. Y nos vemos algún día. Adiós.